Hola chicos, biología 132, dispersión de frutas, de frutos y semillas. Cuando la floración, el momento en que la planta está en flor, ha terminado y las semillas están maduras ya, todo el fruto o las semillas sueltas, que eran las dos formas de presentación de los embriones, en semillas sueltas o en metidas en un fruto, caen de la planta al suelo. La gravedad no hay manera de evitarla. Donde, si las condiciones son favorables, tendrá lugar la germinación, es decir, la multiplicación de las células del embrión, que es lo que llamamos la germinación. No, ya ha germinado. En muchas plantas, los frutos o las semillas están adaptados de forma que se distribuyan, que se esparzan a distancias considerables de la planta madre, para no rivalizar con la madre. Qué curioso. Yo no había considerado este aspecto de plantas rivales hasta el año pasado, o hace 2 años, antes de la pandemia. Hablando con un viticultor de Jaén, que me decía, dice, mira, de las hileras que he puesto de viñas, ¿ves? Están muy juntas las hileras para que compitan entre ellas, y en esa lucha por la competencia de las sustancias alimenticias del suelo, no den uvas grandes, no, 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 porque a mí lo que me interesa es que den uvas pequeñas. Yo me quedé, parecía que la misión de un agricultor era lograr siempre los mayores frutos en tamaño. Pues no, aquel viticultor quería que fueran competidoras entre sí, para que dieran uvas pequeñitas, plantas rivales. Sigo. Dice que al suelo, donde si las condiciones, etcétera, en muchas plantas los frutos están adaptados de forma distante, dando lugar a la colonización de nuevas áreas. Es decir, la planta, como todo ser vivo, tiende a multiplicarse, aquel mandato divino para plantas y animales, es decir, ser cada vez más extensos, a colonizar nuevos terrenos. Dispersión por medio del viento, la dispersión que se llama anemófila, fila amiga de anemos, del viento, anemófila. Tienen, estas tienen tres, la anemófila, la del viento, dispersión por el viento, o anemófila, tiene varios mecanismos. Uno, el mecanismo del incensario, dice. El incensario, tú sabes que una pastillita de incienso que está ahí ya con un carbón, bueno, perdón, pastillita de carbón, en la que se ha echado resina del árbol incienso para que dé buen olor. El insecticida y de las épocas medievales, cuando no había aerosoles para cambiar los olores de las catedrales. Ahí tenéis al famoso incensario, posiblemente el más grande del mundo, hecho para toda una catedral. Esa catedral donde se juntaban peregrinos pobrecicos después de haber corrido leguas y leguas de penosa caminata, y que su, a pesar de que las organizaciones de las peregrinaciones les tenían preparados baños y eso para que se arreglaran un poquito, pues aún así los olores que se debían meter en la catedral de Santiago de Compostela, que es a la que me estoy refiriendo, no debían ser tan agradables, que los cabildos prepararon ese gran incensario que se balancea
por toda la nave central de la catedral. Seguimos. ¿Y a qué viene esto? Pues dice que es que este sistema lo había llamado incensario. Es decir, flof, 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 y las semillas se van sacudiendo para un lado y para otro. Es el ejemplo, dice, de la amapola. Ejemplos son la amapola y la boca de dragón. Generalmente el tallo floral es largo. El tallo floral de la amapola es largo. Y aquí tiene como una cajita, luego los pétalos, preciosos pétalos tan vistosos de la amapola. Y cuando caen ya los pétalos y está maduro la cajita, la teca, entonces presenta unos agujeritos pequeños en la parte superior, como por debajo de la tapadera, que cuando el viento mueve, ya sin pétalos, esto, las semillitas van saliendo por ahí. Yo diría, más que recordarme eso, un incensario, que siempre me lo figuro, pues, con la parte pesada debajo, no arriba, a un sonajero, a la sonaja con la que se distrae al bebé, bla, 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 que tiene, suele estar rellenito, pues, de granos de algo. Bueno, pues tú imagínate que un sonajero de esos tuviera unos agujeros por donde cupiesen las semillas o las molitas o arenita que está dentro. ¿Qué haría cuando hacemos así? Pues esparcir todas las semillas por ahí. Ese sería el primer sistema que él llama de incensario y que a mí me parecía más el de sonajero. Pero bueno, ponemos aquí lo que dicen los doctores. El incensario. Sistema incensario. Dice, generalmente el tallo floral es largo y el ovario se convierte en una cápsula seca y hueca, con una o más aberturas, ventanitas. El viento sacude el pedúnculo de la flor y las semillas se esparcen en todas las direcciones. Y buen sistema de reproducción es que al año siguiente, como no hayas echado herbicida, te va a aparecer todo el campo como si hubieras sembrado amapolas. ¡Qué ricas! Como decía uno, dice, ¿quién fuera conejo? Y es que las amapolas les encantan a los conejos. Les encantan. Yo cuando cogía hierba para los conejos de mi casa, lo más rico para los conejos eran las amapolas, que tienen la savia, enseguida se oxida y sale como una lecherina blanca, de la amapola. El olor no es muy agradable, pero a los conejos no les parecía que fuera desagradable. Las comían encantados. Otras, frutos y semillas, tanto frutos y semillas, con vilanos. El sistema de vilanos. ¿Y qué son los vilanos? Pues son esas, bueno, te lo dice aquí. Vilanos paracaídas, los llaman. Vilanos paracaídas. Es decir, el vilano quiere que la caída al suelo no sea contundente y rápida, sino que actúe contra la caída. Para la caída. Que la detiene, o que la retarda. La detiene o la retarda la caída. Los cardos, diente de león. Y otras plantas tienen semillas o frutos de esta clase. Unos pelillos plumosos salen del fruto o de la semilla, según la planta que sea, aumentando su superficie que la resistencia del aire a sus movimientos hace, perdón, aumentando tanto su superficie que la resistencia del aire a sus movimientos es muy grande. Como consecuencia, caen al suelo lentamente, despacio, y tienen posibilidades de que haya una ráfaga de viento y mientras caen, las desplace. Y corrientes de aire que las pueden coger, elevar y llevarlas a kilómetros y kilómetros de distancia, lo que quería la planta. Llevados por leves corrientes de aire. Vale. Y por último, los que tienen alas, estos son los de los pelillos, y estos los frutos o semillas alados aladas. Los frutos del tílamo, del sicómoro, del fresno, que suelen ser doble, el alita,
la del fresno y del olmo. La del olmo es central, es decir, tiene aquí la semilla y luego tiene la hojita, una hojita con una tela alrededor. La del fresno es una cosa así y vienen de dos en dos. Luego está otra que nunca me acuerdo del nombre, subnombre. Es una acacia proveniente de Argentina. Joder. Esta me la he aprendido 14 veces y la olvido 15. Que no me sale. Bueno, pero tú la vas a reconocer. Que seguramente que en tu país también hay. Porque mi extendida tiene aquí la semilla y aquí tiene un ala. Una cosa así. De forma que mientras cae, va girando. Luego hay otra, de la que quiero por lo menos mencionártela porque ha sido muy especial para mí. Una de mis hijas, cuando le dijeron, tienes que hacer un trabajo de final de bachillerato, de cosas tal, como ella quería ser del espacio y cosas de esas, y todo lo que volaba, pues le intrigaba a mí también, a mí es que me intriga todo, pues cogimos primero esta semilla. Y estuvimos haciendo estudios de caída, el número de vueltas, velocidad de caída, distribución de la semilla, etc. Y luego encontramos en el campo una planta que los botánicos y los ecologistas autóctonos le tienen pánico, que es el ailanto. Porque es un árbol de tal capacidad invasora del terreno que hace incompatible la existencia de otras plantas. Es decir, se apodera de tal manera que erradica las otras plantas. Entonces, claro, esto a los conservadores de las plantas autóctonas, la flora, etc., no les gusta. Y lo combaten. Muy difícil combatirlo porque echan unas raíces por dentro, que luego van ahijando y salen, ¡guau!, pero en profusión. Bueno, pues este tiene unas hojas compuestas enormes, compuestas porque parece que tienen a su vez muchas hojas, de hipología, bla, 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 y resulta que la hoja nace aquí. Y esto que te parecían hojas, no lo son. Bueno, pero lo más característico es que tiene una semillita que nace en unos racimos de muchas unidades, una cosa así, pero alabeada, es decir, y lleva la semilla aquí, en medio. Cuando se desprende y cae, rota, pero en un sentido transversal, es decir, así, y al mismo tiempo que va cayendo, va describiendo hélices de caída al suelo. Y hay otras que no describen esta, rotan, pero no describen esta hélice, sino que van en plano y va cayendo, pero retardan muchísimo la caída gracias a su rotación. Bueno, pues cogimos esta semilla, la reprodujimos en grande, le pusimos un eje, la montamos en un artilugio que hicimos sobre el coche, íbamos con el coche, a medida que el coche avanzaba, la semilla que habíamos reproducido, pensamos que podía ser incluso como algo válido para un aerogenerador, para generar potencia eólica, ¿no? Como las semillas, como las de hélice clásicas. Vamos, que nos lo pasamos estupendamente. Al final hicimos una gigante, porque la semilla es así, y nosotros hicimos una de metro y medio, con sustancias endurecidas que resistieran las roturas que habíamos visto que se producían en las primeras copias que habíamos hecho. Nos lo pasamos genial, genial. Eso era una sámara,
una sámara, porque así se llaman todas estas aladas, ¿eh? Se llaman sámaras. Y a mí se me antoja un nombre muy bonito. Hay una ciudad rusa que se llama Samara, y luego otra región histórica bíblica, la Samaria, ¿eh? Bueno, pues las sámaras, ¿eh? En fin, perdón por la digresión. Los frutos salados, el tilo, el sicómoro, el fresno, el olmo, tienen unas expansiones de la pared del ovario, es decir, de la pared del ovario, como es en el olmo, ¿eh? O unas brácteas foliáceas. Brácteas son todos los salientes, todos los apéndices que hay en una planta. Una hoja es una bráctea, ¿eh? Una yema es una bráctea. Una pequeña ramita cuando empieza a salir también es una bráctea, ¿eh? Entonces las brácteas pueden ser florales o no florales, florales las que constituyen la flor. Los pétalos son brácteas, los sépalos son brácteas. Entonces dice que estas alitas pueden salir en el ovario o brácteas foliáceas, es decir, semejantes a hojas, del pedúnculo de la flor, ¿eh? Como creo recordar que es el tilo. El tilo cuelga así la semilla, aquí están las bolitas de la semilla del tilo, y aquí, ¿eh? Y aquí, ¿eh? En el pedúnculo de lo que fuera la flor, ahí tiene una alita, ¿eh? Una alita, de forma que cuando cae, ¿eh? Las semillas con su peso tenderán a bajar rápidamente, pero esta le distrae en su caída, o bien girando o bien siendo transportada por el viento, ¿eh? En el tilo. Así que la alita puede salir pues, de cualquier parte del fruto o de la semilla. Estas hacen que el fruto vaya girando según cae el del árbol, prolongando la caída y aumentando así las posibilidades de ser arrastrado por corrientes de aire. Es muy curioso que ha dicho girando. El giro, es un movimiento muy poco visto entre las plantas. Posiblemente sean estas las sámaras, de las pocas cosas que en la naturaleza giran. Ellas son estáticas, ellas están clavadas al suelo, ¿eh? No tienen movimiento, sus movimientos son lentos, ¿eh? Y de pura traslación por el crecimiento. Sí, pueden ser hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Los tropismos. Pero lo que es girar, no. Y entre los animales, la locomoción de los animales, tampoco. Hay muy pocas especies, ¿eh? Que se trasladen girando, muy pocas. Parece que tuvieran prohibido el giro, ¿eh? Y sin embargo, fíjate que nosotros a la hora de trasladarnos en su medio, en el agua, en el mundo de los peces, no hemos cogido sus movimientos de torsión o de aleteo. No, hemos cogido el de giro en las hélices, que se ha convertido en el más eficaz. Hay investigaciones que están tratando de imitar los movimientos, ¿eh? del atún y esos que son los animales más veloces y más potentes. Muy interesantes, pero muy difíciles de llevar a término. Muy difíciles. ¿Eh? La propulsión, sí, bueno, la eyección, la propulsión de los motores nuestros de aviación, de los que echan propulsión a chorro, podían ser comparables a la propulsión de los sifones, de las sepias y de los pulpos. O sea que en eso sí que tienen ellos ya locomoción inventada, ¿eh? En fin. Eso ha sido la dispersión por el viento. A ver, si soy capaz de no disgregarme tanto, casi acabo el vídeo con dispersión por medio de animales. ¡Qué peligro! Algunas plantas poseen frutos en los que se desarrollan unos ganchos en el estilo, el estilo, que es este, unos ganchitos, ¿eh? O en el receptáculo, aquí, ganchudo,
o en las brácteas que están alrededor de la inflorescencia. Las brácteas, los sépalos, que están alrededor de la inflorescencia. O incluso las hojitas próximas, más ligadas a la inflorescencia, desarrollan también ganchos. Pero que vayan solidarias, soldadas con la flor. Para que luego, cuando se enganche, el tirón se lleve la flor, que es de lo que se trata. Entonces a esto los llamaríamos frutos ganchudos. Estos ganchos se agarran en los pelos de los animales. No te depiles tanto, si no, no podrás ser dispersor amigo de estas semillas ganchudas. Sigo. Aunque la ropa ya nos hace de cubierta peluda. Y bien que se agarran las semillas. Bien que se agarran. Sigo. Para después desprenderse en otro lugar. También el barro, que se adhiera a las pezuñas y a nuestras botas, puede transportar semillas. Otras veces los animales comemos frutos carnosos cuyas semillas a veces no son digeridas, no son degeneradas por los ácidos gástricos, sino que salen enteras, con las heces, lejos de donde las ingerimos, en otro lugar. Esto lo hacen mucho los pájaros. La suculencia, la exquisitez, el buen sabor y el color llamativo de estos frutos se pueden considerar como una adaptación a este método de dispersión. A este respecto siempre recuerdo que varios de mis profes aludían al olivo. La oliva, la aceituna, tiene un hueso muy duro, muy resistente. Pues me dijeron que si tú coges un hueso de oliva, sin tratar, te has comido la aceituna, la oliva y el hueso, oye, me voy a sembrar para que salga un olivo. Bueno, pues puedes esperar 2, 4, 6, 8, 10 años y el olivo que no sale. Y a partir de 10 años puede que, ay, mira, ha salido una plántula, ¡ah, la oliva que planté! Bueno, 10 años. Pero, si una paloma que se come las olivas, otros pájaros que se comen las olivas enteras, para desgracia de los aceituneros, por supuesto, las pasan por su gastro, por su tracto digestivo, con esos ácidos tan fuertes, atacan el hueso de la oliva, lo atacan de tal manera que disminuye mucho su resistencia, de forma que cuando la paloma o ese animal la haya excretado lejos, además con el vuelo mucho más lejos, ese hueso puede tardar ya solo año y medio, 2 años, 3 años, depende de lo mal parada que se hubiera quedado la cobertura de esa semilla. Interesante, menuda ayuda, Bueno, ¿qué significa? Que el día que quieras plantar un olivo, tengas que ir a buscar dónde ha cagado una paloma. No, hombre, no, tampoco. El olivo se suele reproducir por esquejes o por renuevos, que se llama. Es decir, de las ramitas tiernas que suelen salir junto al tronco gordo de un olivo, las cogen con delicadeza quienes saben hacerlo, y las trasplantan a otro sitio en condiciones óptimas para que puedan seguir rebrotando y formar otro nuevo olivo. Lo que se llaman los renuevos de olivos, fíjate, renuevos. O sea, vuelven a ser nuevos olivos. Porque ya sabes que el olivo, lo que es el árbol en sí, puede estar ahí 1000 años, 1500 años. Bueno, a ver, no sé si me he pasado 1000. Quise decir más bien 300, 400, que de eso sí que conozco yo, Olivos de 300, 400 años sí que los he visto. Impresionantes. Y por último,
Dispersión por lanzamiento. Vaya, ¿qué quiere ahora? ¿Que cojamos un tirachinas y empecemos a lanzar las semillas? Bueno, o como el sembrador que coge el puñado de trigo, ¡fua, fua!, lo va lanzando. No, eso ya sería, digamos, un sistema artificial. La naturaleza tiene sistemas de lanzamiento. ¿Que coge las semillas y las lanza? Sí. Muy interesantes. Dice, las vainas, las cubiertas, ¿eh? Las vainas. Las vainas. Una judía verde, el guisante, la alubia o el fréjol, ¿eh?, que tiene las semillas dentro y ya maduras. La vaina, que es la cubierta, que suele ser abierta por aquí y abierta por aquí, es decir, como dos tapaderas, ¿eh? Dice, las vainas de ciertos frutos, como los del guisante, se secan con el sol, cuando no se han cogido para comer en tierno, que suele ser lo normal, ¿eh? Las han dejado para luego hacer simientes para volver a plantar nuevos gigantes, sembrar nuevos guisantes, ¿no? Pero las han dejado y se seca. Entonces, al sol se seca, se ponen duras, ¿eh? Y estas tapetas, las dos, las que abres para sacar los guisantes, esas dos tapetas, si te has dado cuenta, tienen las fibras interiores, las que dan la consistencia, en diagonal. A mí me ha llamado mucho la atención porque desde pequeño, y ahora me he enterado de por qué, porque la vaina tierna de un guisante está muy rica. Cuando el guisante todavía no está muy granado, que está muy tiernecito, sabe mucho mejor la vaina que el guisante. Entonces, le abres, coges la vaina y tratas de quitarle, desprender de las capas que tiene la vaina. Tiene una capa dura o interior, que es tipo cuero, coriácea, tipo plástico, ¿eh?, y otra carnosa. Si logras desprender la coriácea, la plástica, la dura, de dentro, con maña, haciendo así, desprenderla, ¿sabes? Bueno, pues te queda esta parte liberada que se come y está muy buena. Bueno, pues yo observaba que siempre que en el intento se me rompía la parte dura, la parte interior, se rompía, pero no se quebraba así, es decir, en sentido transversal. No, no, no. Siempre se rompía en diagonal. ¿Por qué? Pues porque las fibras que constituyen esta laminilla dura, casi como impermeable, que tiene por dentro, están formadas así en diagonal. ¿Con qué finalidad? Aquí no lo va a contar. Dice, las duras fibras diagonales, del pericarpio, que así se llama el pericarpio, lo que rodea a las semillas del pericarpio, se encogen por la sequedad y al encogerse logran una tensión, es decir, una fuerza contenida que está ahí esperando que alguien la libere. Algo que se ha quedado como tirante hacia sí misma, contraída. Y en el momento que alguien la toque y rompe el equilibrio inicial de las fuerzas, aquello va a saltar. ¡Pof! Por la tensión acumulada de la sequía, de la sequedad, de estas laminillas. Dice, las duras fibras diagonales y del pericarpio se encogen y crean una tensión. Cuando el carpelo se abre a lo largo, cuando el carpelo, que también lo llama así, carpelo, a lo largo de esas dos líneas, de las líneas laterales, cuando se abre a lo largo de esas dos líneas laterales, se enroscan rápidamente cada una de estas por la tensión de tal, se enroscan, es decir, veríamos aquí, ¿no?, enroscada una y enroscada la otra, ¿Y dónde han ido las semillas? ¡Puaf! Disparadas, eyectadas, como esos asientos de los aviones de caza en peligro, que cuando ya saben que van a ir abajo, ¡puaf!, sale el asiento, eyectadas. Así salen los guisantes, ¿eh?
y los garbanzos y otras plantas de estas. Y expulsan las semillas. A propósito de esto, y ya no me enrollo más, ya sé que soy un pesado, te diré que hay una planta que yo creo que es la Don Pedro, que es una planta muy extendida por todo el mundo. En unos sitios la tiene como floral y en otros sitios casi como mala hierba, de lo prolífica que es. Pues cuando hacen los carpelos también, se mantienen durante mucho tiempo ahí estáticos, ya duros. Y en el momento que alguien, tú o yo, otra persona, los toca levemente sin querer, hacen este movimiento, pero con violencia. ¡Prof! De forma que te asusta si no sabes de qué ver. Y salen todas las semillas ¡guau! Por el exterior. Más interesante es el pepino de bruja, que llamamos, y que en casi todos los sitios seguro que se llama de forma parecida, porque la forma de pepino, de cohombro, es evidente. Es evidente. Yo, donde las he visto, suelen salir sobre el suelo tipo rastrero, al igual que sus pepinos hermanos mayores y tan buenos. ¿Ves? Este pepino de bruja, con la forma normal de pepino, de pepino, pues por aquí su pedúnculo, su alimentación, suele tener vellosidades, como las barbas de las brujas, y cuando ya está maduro, resulta que ha ido acumulando interiormente una presión hidrostática, del agua que contiene dentro, ha hecho que esté a presión. Es decir, si aquí en la naturaleza ya sabemos que hay una atmósfera, sería curioso que un científico verificase qué presión alcanza el líquido interior de un pepino de bruja. Bueno, pues a lo mejor tiene, qué sé yo, una atmósfera y media, o me estoy pasando, no lo sé. Lo cierto es que cuando tú o un animal o una persona toca el pepino y ejerce en los nervios y en toda la arquitectura interior que tiene para soportar esta presión, sin explotar, algo aquí dispara las alarmas y se abre aquí una compuerta que mantenía cerrado el pepino, y automáticamente todo y con violencia, sale proyectado el líquido con las semillas, con los perdigones, hasta distancias de unos 3 metros fácilmente. Un ejemplo bonito y muy curioso de dispersión por lanzamiento. Bueno, chicos, en el siguiente ya veremos por último esas semillas ya dispersas, cómo empiezan a germinar. Es tan variada la botánica y tan espectacular que es una pena que vosotros no indaguéis más ahí en el Google, meteros y venga a buscar cosas interesantes y bonitas. Hasta luego.